¿Quién conoce los límites del ser humano? ¿Quién conoce su propio límite? Un fin de semana claro y soleado. El otoño aún no ha comenzado y los últimos días del verano son perfectos para una sesión de vuelo en ultraligero. José Ogalla, instructor militar de operaciones especiales, visita a su viejo amigo Julio López. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Julito? ¿Qué pasa, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Bien? Okay. Mucho verte. Pues nada, a ver si hacemos un ratito aquí de vuelo. Hace tiempo que no vemos por aquí por la pista y bueno, a ver si nos podemos dar una vueltecita. Pues venga, que hace un día bueno. Vamos a sacar la luz. Julio compitió como piloto acrobático y actualmente es profesor de vuelo en un pequeño aeródromo situado en la localidad granadina de Atarfe. El protocolo de seguridad es estricto y antes de despegar, José Ogalla hace una revisión minuciosa del aparato. Tiene previsto explorar la serranía malagueña y la jornada de vuelo será larga. Es necesario anticiparse a los imprevistos y para ello adopta toda clase de precauciones. La seguridad de este tipo de aparatos depende fundamentalmente de la práctica correcta y la tasa de accidentes es baja. Sin embargo, es preciso estar preparados. Cualquier percance podría convertir una excursión inolvidable en una trampa mortal. A vista de pájaro, la Sierra Penibética Andaluza ofrece parajes de belleza inigualable. La temperatura del aire hace muy agradable el vuelo y es fácil olvidarse del tiempo ahí arriba. Adentrarse en las zonas más salvajes es una tentación para el piloto. Inesperadamente, el motor del ultraligero sufre una avería y se detiene en pleno vuelo. Gracias a su pericia y a su sangre fría, José ha logrado dominar el aparato aprovechando las corrientes de aire. El piloto ha evitado que el avión se estrellara, pero ¿dónde se encuentra? En plena Sierra de las Nieves, a decenas de kilómetros de cualquier núcleo habitado, sin agua ni alimentos, con el cuerpo magullado. Una caminata de 40 o 50 kilómetros a pleno sol, soportando temperaturas en torno a 40 grados centígrados, no es una prueba fácil. Explorar los límites de la resistencia entraña un riesgo especial cuando el accidentado carece de la experiencia o el entrenamiento adecuado. La situación de aislamiento en la que se encuentra José le llevará fácilmente al agotamiento físico y mental. Si esto sucede, el accidentado es incapaz de reaccionar y queda indefenso ante el hambre, la sed, el cansancio y los elementos naturales. Sin posibilidad de pedir auxilio eficazmente, una persona herida y exhausta puede morir en poco tiempo. El ser humano ha perdido la habilidad de identificar sencillos recursos nutritivos que ofrece la naturaleza. Algunos están justo al alcance de la mano. El escaramujo oloroso se puede comer con toda tranquilidad porque tiene una cantidad de vitamina C realmente estupenda para nuestro organismo, aparte de aminoácidos, fibras, que aportan ese valor energético que necesitamos para seguir adelante en una condición de supervivencia como la que estamos viviendo. Pero no todo resulta tan sencillo. Si queremos obtener agua o encender fuego, será necesario proveerse de herramientas básicas. De lo que se trata es de buscar piedras que nos sean útiles en un estado de supervivencia. Evidentemente siempre tenemos que buscar las piedras más duras, como podría ser el sílex, la obsidiana, la cuarcita. La piedra tiene vetas. Lo que vamos a hacer es fragmentar esta piedra por esta veta e intentar sacar lajas que necesitamos para hacer un cuchillo o un tipo de hacha para cortar madera.
importante. El juego te da confianza, te da seguridad, te da esa fuerza que se necesita cuando uno está en la soledad. Es un excelente compañero. El juego, en muchos casos, es la terminación entre la vida y la muerte. Lo primero que hago cuando estoy en una situación de supervivencia es encender un juego. Sentarme, valorar el estado que estoy, ver las prioridades y llevarlas a cabo. Cae la tarde y llega la noche, tenemos que hacer una acampada. Y vamos buscando dos tipos de maderas importantes que hay aquí en esta serranía de Ronda. Como una es el agave, la pita, que la utilizaremos de madera base, y otra es el gamón o lirio de conejo, como lo llamamos normalmente. Vamos a utilizar estas dos maderas para hacer fuego por fricción, porque es importante para poder mantener la temperatura del cuerpo durante esta noche. Vamos a buscarla. Esta planta es el agave o pita común. Esta planta tiene muchísimos usos. Ahora vamos a hacer fuego con el tallo de esta pita, como podéis ver. Ahí tenemos una pita seca, el agave. Voy a partir este tronco con piedra para poder sacar su mitad y de ella hacer la base para hacer fuego por fricción. Aquí tenemos un trozo de pita perfecto. Tendremos que alisar esta parte un poquito con la piedra que obtuvimos anteriormente. Vamos a allanar toda esta zona y vamos a hacerle unos pequeños cortes para que entre el aire, y con el tallo de gamón, vamos a poder hacer fuego por fricción. Esta V será por donde se introduzca el oxígeno una vez perforado el taladro. Ya ayudará a la combustión. We'll be right back.
superviviente que sea capaz de hacer fuego tiene muchísimas, muchísimas posibilidades de salir adelante en la vida. Es algo que tú, cuando lo realizas por primera vez, sabes que no se necesita absolutamente nada más que tus propias manos. Y esa confianza que necesitas tú para decir, bueno, pero si yo soy capaz de hacer fuego tan solamente con mis manos y con piedras para poder partir estos trozos de materiales que necesito, eres capaz de hacer muchas cosas. Entre otras, pues, salir del estado en que estamos ahora. Ya han pasado casi 24 horas desde que se produjo el accidente. Es necesario moverse con rapidez, orientarse en la dirección adecuada que nos lleve hacia una vía de comunicación con una zona habitada. Este pino está cubierto de níquenes por la parte norte, en la zona menos iluminada por el sol. El este está en esta dirección y el oeste está en la otra, lo cual el sur la tendremos. A campo abierto y sin protección, la exposición al sol contribuye al desgaste. El hambre y la sed hacen mella, pero si sabes dónde mirar, la naturaleza pone al alcance lo que necesitas para seguir adelante. Esta planta es el nopal o chumbera. Su contenido en agua es muy alto, un 90%. Sus hojas son comestibles y su fruto una fuente de vitaminas. El fruto de la chumbera contiene una gran cantidad de elementos nutritivos. José mantiene constante el sentido de la marcha. Conserva la orientación guiándose por el sol y las señales que observan los árboles. Tarde o temprano llegará un camino de tierra o un campo cultivado, señales inequívocas que le conducirán a un lugar habitado donde pedir ayuda. Bueno, esto es un suelo arado, cerca de aquí. Deberá haber un carril o una carretera que nos lleve a alguna zona habitada. En una situación imprevista, el ser humano puede hacer frente a la soledad, al cansancio, a las inclemencias del tiempo. Puede reconstruirse y hacer acopio de valor. Si conserva la calma y sabe dónde mirar, a su alrededor descubrirá oportunidades para sobrevivir y saldrá adelante con la única ayuda de sus manos y de su ingenio.